publicó el diario Independent, los especialistas prescribieron Truvada, un antirretroviral utilizado para tratar el VIH, a 407 hombres que participaron en el estudio realizado en las ciudades de Brighton, Londres, York, Manchester, Birmingham y Sheffield. Sena M.C. Cormack, de la Unidad de Ensayos Clínicos del Consejo de Investigación Médica de la Universidad Colegio de Londres, afirmó que el análisis provisional de los datos mostró que este fármaco podría conducir a una reducción importante en el número de nuevas infecciones. Una sola dosis de Truvada proporciona niveles sin precedentes de protección para las personas con mayor riesgo de infección, según confirman las nuevas investigaciones. La gran oportunidad que Truvada ofrece es la de hacer posible la mayor reducción en la epidemia jamás registrada. Como prevención, será mejor que el tratamiento, dijo M.C. Cormack. Una serie de estudios anteriores revelaron que Truvada, si se toma consistentemente, puede prevenir la infección en 9 de cada 10 casos. Rosemary Gillespie, presidente ejecutivo de la organización caritativa británica Terence Hawkins Trust, indicó que se trata del descubrimiento potencialmente más emocionante en años sobre la prevención del VIH. Fabricada por la empresa estadounidense de biotecnología Gilead Sciences, Truvada es una pastilla que combina dos fármacos antivirales y que llevaba en el mercado estadounidense desde 2004 prescrito como antiviral para mantener controlado el virus en personas con VIH. En 2012, la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos del país aprobó un tratamiento preventivo de la infección del VIH, por lo que desde entonces el fármaco va destinado a aquellas personas que se encuentran en riesgo de ser infectadas, como medida preventiva de contagio.